Tamaño de la Vía Láctea. Más sobre nuevos estudios. Nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, es alrededor de un 50% más grande de lo que se pensaba, tal y como confirma un nuevo estudio liderado por Heidi Yu Neuberg del Instituto Politécnico Rensselaer y cuyos hallazgos han sido publicados en la revista Astrophysical Journal. Los investigadores reanalizaron datos almacenados en el Sloan Digital Sky Survey, que reveló en 2002 la presencia de un anillo de abultamiento de estrellas en una zona más alejada del plano conocido de la Vía Láctea. Según el estudio, este anillo o disco galáctico no es plano, sino que está formado por varias ondas concéntricas. Analizando el brillo y la distancia de las estrellas en el borde de la galaxia, descubrieron que el borde del disco se encuentra repleto de rugosidades y ranuras de estrellas, similar a un cartón arrugado. En esencia, lo que encontramos es que el disco de la Vía Láctea no es solo un disco de estrellas en un plano, es ondulado. A medida que irradia hacia el exterior desde el Sol, vemos al menos cuatro ondas en el disco de la Vía Láctea. Aunque solo podemos ver parte de la galaxia con estos datos, se supone que este patrón se va a encontrar en todo el disco, aclara Neuberg. Los nuevos resultados reflejan, por tanto, que los anillos más allá del plano conocido de la Vía Láctea forman parte del disco galáctico, lo que aumentaría su diámetro a 150.000 años luz. Este nuevo dato nos hace sentirnos aún más pequeños y más fascinados por los misterios que aún nos quedan por resolver. Iniciando la investigación, los astrónomos habían observado que el número de estrellas de la Vía Láctea disminuye rápidamente a cerca de 50.000 años luz del centro de la galaxia, y luego aparece un anillo de estrellas a unos 60.000 años luz del centro. Lo que vemos ahora es que este anillo aparente es en realidad una onda en el disco, y es muy posible que haya más ondas más lejos que aún no hemos visto, explican los autores.